Baila, baila con Giancarlos Canela. Ahí teníamos a Pitbull también y el Cata. Yo me quedo impresionado de la forma que Javier baila. En la silla. En la silla, parado encima de la mesa. No, increíble. Un éxito. Óyeme, vas a tener que invitar a estos personajes a tu próximo concierto, o a la gira, o a algunos puntos de la gira. Bueno, en la gira vienen muchas sorpresas. Han pasado cosas maravillosas. Yo, una cosa que me dicen. Porque también hemos estado escribiendo para muchos artistas también. Tengo una canción en el disco de Chino y Nacho que son muy buenos para mi gusto y para el estilo que hacen. Y en el estilo que hacen son, creo que, de la generación nueva, uno de los mejores. Y ha sido un placer compartir con ellos. Por ahí están pasando cosas con Prince Royce también. Y hemos estado colaborando y juntándonos y he estado componiendo y produciendo. Sí, y me parece increíble, me parece muy rico que en un disco exista esta variedad, porque como artistas nosotros nos debemos a nuestro público no solamente en una cena romántica con una balada como Mi Corazón Insiste, sino en la discoteca o en el patio de la casa en una fiesta con una canción como Baila Baila. Es como amor, aquí tocan baladas, pero tocan de todo. Sí, de todo. Entonces, hay variedad. Creo que es lo más rico que tiene este disco. Es un poco como la línea de la vida, ¿no? Los sub y baja. Exactamente, y creo que es lo que el público de hoy en día está acostumbrado, que el artista no solamente se case con un estilo ya, sino que sorprenda de vez en cuando y salga con algo orgánico, auténtico, uh-huh. pero refrescante y nuevo. Oye, estás grabando una novela, te sacamos de la novela un día por lo menos, o una mañana por Gracias lo menos, a Dios, ¿no? El mejor regalo que me has podido dar. Y cuando termines ahora la novela en octubre, comenzaría la nueva gira, ¿no? Exactamente, terminando la novela en octubre comienza la nueva gira. Pero también la gente con la que trabajo haciendo la novela, el crew, la gente dentro de esa compañía es una bendición. Está llena de gente maravillosa y han sido unos meses. Además, se especial. Convierte como una gran familia, ¿no? Porque se pasan horas y horas y horas en el día. Exactamente. Son días de que de 12 horas, 14 horas, 16 horas o quién sabe. Saben cuándo comienzan, pero no cuándo terminan, ¿no? Exactamente. Un poco así son las grabaciones. Bueno, la última gira tuviste más de 40 conciertos. Más de 40 conciertos. Me imagino que en esta serán 60 o 70, ¿no? Bueno, porque las cosas siempre van en ascenso. Claro, estamos muy emocionados con todo lo que viene en las giras porque no solamente pueden venir y sorprender al público algunos con los que colaboré en este disco, pero sino también las composiciones para otros artistas también van a formar parte del show. Estamos preparando algo muy especial para la gente. Oye, ¿algún otro plan, un plan grande que esté pasando por ahí? Bueno, nos han llamado, y no lo he dicho, lo voy a decir por primera vez acá. Ah, bueno, a ver, exclusiva aquí en el desayuno. Ya nos han contactado para hacer cine en Hollywood with Paramount, en a lot of big companies, y es una opción que queremos explorar definitivamente, terminando la novela. Queremos dedicar unos cuantos meses a la gira definitivamente, pero antes de volver a la pantalla chica, creo, y las aspiraciones son hacer una aparición en la pantalla grande. ¿Te vas a sentir cómodo trabajando en inglés? Pero no, I'm just asking, porque, ¿qué tipo o sea, de película va a hacer? Claro. Ay, ya le va a meter el... ¿Qué tipo de película? Porque en Hollywood se hacen muchas películas. No, Juanito, no va a hacer Agáchate que vienen los indios, ni nada. Osvaldo también le hicieron una propuesta para hacer una película de cine mudo. Imagínate. Detrás de la puerta, se llama la película. Yo me siento muy orgulloso de ser hispano y me encanta hablar español. También me siento muy orgulloso de ser americano y me encanta hablar inglés. Creo que la generación de hoy en día es Spanglish. O sea, yo creo que... Bilingüe. Exactamente, bilingüe. Y me encantan estoy en mi cuarto mes de francés. O sea, y estamos haciendo giras por el Caribe francés también. Queremos ir a Europa y no queremos parar ahí. Quiero aprender italiano, quiero aprender alemán. O sea, cuando dices el Caribe francés, que Martinique, Guadalupe. Exacto. Ajá, ¿te has presentado en esas giras? Sí, hemos hecho conciertos allá increíbles. ¿No sabes lo rico que se siente compartir con un público durante una hora y media, dos horas y hablar un idioma que a lo mejor no sea el tuyo, pero te estás comunicando en ese momento? ¿Qué te dicen? ¿Se la music cubano o algo así, no? ¿Se la qué? Je t'aime beaucoup. Por ahí va la cosa, entonces. No, pero riquísimo, ¿verdad? Ha sido muy una experiencia increíble. Qué bueno. Oye, vamos a escuchar el dúo que hiciste con Gilberto Santa Rosa. Ay, por favor. Sí. ¿Esa canción es tuya, es de Rudy, de quién es? Es de Rudy Pérez. Y ¿se titula? Y Gilberto entró y lo hizo en una hora, las dos versiones, Dos Amigos. Dos Amigos. Interesante el título, aquí en 107.5, Giancarlos Canela, esta mañana.
Dos amigos con Gilberto Santa Rosa y Giancarlo Canela que nos acompaña esta mañana. Refrescante escuchar un tema, y lo conversábamos ahora fuera del aire, con contenido, con letra, con historia. Un amigo pidiéndole consejo al otro y el otro está igual o peor que él, ¿verdad? O sea, buen consejo que se van a brindar. Hay cortavenas en la cantina, como, como aquel que dice, ¿verdad? No, Gilberto dice, mira, si yo no supiera lo que es sufrir, no tuviera trabajo. O sea, si la gente no sufriera, yo no podría hacer lo que hago. Y es verdad, porque hay muchas canciones que se basan en eso, en el sentimiento humano, en el amor, en el sufrir. En el desamor. El desamor como que tiende a llegar mucho más que el amor bonito. El amor bonito siempre es lindo, ¿no? Pero el desamor como que penetra mucho más, porque agarra a la persona o el ser humano en ese momento bajo, ¿no? No, y te fortalece, te da una gran enseñanza, porque del desamor uno también uno puede o dejarse caer y dejarse ahí en el piso, quedarse en el piso, o levantarse y aprender de sus errores y aprender de la vida y ser mejor persona después de, ¿no? O simplemente escribir una canción, porque mi corazón insiste, también. Sé que es tema de novela, pero ¿es autobiográfica o no, Giancarlo? Sí, o sea, no, la hizo Rudy, pero estábamos juntos en el estudio cuando estábamos analizando la canción y haciéndole cositas aquí y allí. Le hizo una buena entrevista a Rudy. Y de fin, sí. antes de escribir la canción. Historia Rudy, entonces me siento Rudy muy, plasmó sí, todo me siento eso. Muy identificada con la canción. Ajá. Muy identificado con la canción, con todas las canciones que están en el disco, de verdad. Con, qué político es. Paula, ¿qué están comentando en Facebook y en Twitter? Precisamente eso. Y tuve que hacer un balance, Javi, porque es que desde las 6 de la mañana, bueno, desde ayer, que sabíamos que venías, eso no ha parado Twitter. Y tuve que hacer un balance porque las preguntas son... Tienes buen fan club aquí. No, impresionante. A mí también, mi celular, fíjate que no ha parado de todos los amigos que quieren hablar contigo, Pablo. Ah, bueno, eso hablamos más tarde cuando ¿sí? Cabello negro, Gaby Espino, todo el mundo pregunta lo mismo. Tengo que preguntártelo, no te podemos dejar ir de acá porque no la gente sigue preguntando. No te sientas limitada en nada. Tú puedes preguntar lo que quieras. Es que mi corazón insiste en preguntar. Perfecto. Dicen, ¿tienes o no tienes novia? Porque dicen que Gaby en Colombia dijo que tenía novio y que los tweets que ustedes se mandan son como muy de doble sentido. ¿Hay o no hay amor ahí? Yo siempre he dicho esto. Yo soy artista, pero también soy ser humano, soy persona. Y yo me han llamado a ser programas de televisión, hacer entrevistas con revistas, y yo honestamente, si la gente me va a apoyar, quisiera que me apoyen por el arte que hago, por mi trabajo. Mi vida como persona y como hombre y como ser humano es muy, muy personal y la disfruto al máximo. No quisiera hablar de mi vida privada, ahora sí te puedo decir que estoy muy, muy feliz. Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Porque por aquí hay otra que está pidiendo matrimonio. ¿Ah, sí? Sí. No. Dice, porque pusimos en Twitter, quiere hacerle alguna pregunta, y dice ella, sí, en Croacia, que si se quiere casar conmigo, y ojo, no se lo pido a todo el mundo, dice ella. No, dile a ella que cuando él separe su vida personal y esté en su momento personal, él va a considerar esa propuesta. Me quedo un poco lejos Croacia, pero lo podemos intentar. Bueno, preguntas profesionales. ¿Cuándo sale el video de Baila Baila? El video de Baila Baila creo que la semana que viene nos entregan ya la última versión. Estoy loco por verlo porque no... ¿Lo hicimos en Miami, en la calle 8, hicimos. Ay, qué chévere. Un lugar que por fuera, estábamos buscando un lugar que por dentro contara una historia, que tuviera historia. Y por fuera, tú lo veías y tú decías, imposible, adentro no hay nada, pero entras y dices, wow. Otra cosa. Y era el lugar, ¿qué lugar fue? El lugar adecuado. No me acuerdo justo el nombre Casa del lugar, Panza. No me acuerdo, pero... Casa Panza. Ustedes hicieron la rueda de prensa precisamente para anunciar que iban a funcionar. Y ahí dentro, y los dueños, pero muy buena gente, brindaron todo su apoyo y la pasamos muy bien. Estuvimos grabando hasta tarde, hasta muy tarde, pero la pasamos muy bien. Bueno, a propósito de Pitbull, que dijo que las mujeres que tenían el mejor trasero eran las de Kendall. En el video hay chicas de Kendall. ¿De Hialeah o de dónde la son las chicas banda? Del video de Baila Baila. No sé, la verdad, yo he visto mujeres bellas en todas las ciudades, la verdad, y en todas partes de Miami, por todos lados. Diplomático el hombre. No, él está entrenado ahí. Pero por cierto, voy a tener que visitar a Kendall, hace tiempo que no estoy, pues, vamos a ver. Vamos. Mientras tanto, vamos a escuchar esta canción que hiciste con Feliciano, Aleluya. Aleluya, ¿de qué habla? Es una de las canciones, es genérica bastante, pero cada quien le da su interpretación, su significado, pero es una de las canciones que más me llega en el disco, y José Feliciano hizo un gran trabajo, está de más decirlo.
Hacemos mucho en inglés, pero Rudy hizo una adaptación y una traducción al español que la verdad me dejó con la boca abierta. Qué bien, qué bueno. O sea, muy complacido con el disco, Giancarlo. Muy complacido con la música del disco. Me siento orgulloso y yo creo que es bueno. Lo más importante. Al final del día, creo que lo que se transmite, lo que le llega a la gente es la honestidad con la cual hace arte. Porque hay gente que se ve en esta carrera, que hacen una canción por producir algo que está funcionando o para vender, pero cuando haces algo por ese motivo y no por el simple motivo de que amas sinceramente y honestamente lo que estás haciendo, si no te sientes enamorado de cada canción en el disco, si no te sientes complacido, si no te sientes bien, eso se va a transmitir. Entonces fue muy importante para nosotros tener cada canción en el disco, que de verdad nos sintiéramos cómodo y bien cantándola en vivo y hablando de ella. Qué bueno, yo pienso que el público puede definitivamente percibir eso, ¿no? El nivel de autenticidad que uno le pone a cada cosa que uno hace en la vida. Y bueno, si te sientes de esa manera, yo creo que el público lo está percibiendo muy bien, porque hasta ahora el disco le ha ido muy bien, ¿no? Debutó súper bien en ventas, ¿no? Sí, la primera semana debutamos número uno en la lista de Billboard. Qué bueno, qué bueno. No, gracias a la gente que nos apoyó. Y ahí sigues bien, bien pegado. Y gracias a ustedes por el apoyo que nos dan, por el apoyo que le han dado a mi corazón, hiciste la canción y que siempre nos dan. Con amor, quédate, el disco pasado. De verdad, muy agradecido. Bueno, que este nuevo día y esta nueva etapa sea fabulosa para ti. Gracias, Giancarlo, por venir esta mañana. Gracias, Javier. Placer. Gracias, Pablo, Osvaldo. Gracias a todos. Quiero mucho. Gracias a todos por internet también que se comunicaron. Seguro.